demostrado una cosa con este movimiento huelgario. ¿Qué quedó demostrado? Que ha quedado Macorís. El Macorís que está para esa zona, que no se cerró, y que los que cerraron lo hacen por miedo, no porque apoyen, ni están convencidos. Entonces usted tiene que evaluar como supuesto estratega de izquierda. Entonces, por ejemplo, que yo decía el viernes, Vladimir Lenin, porque la teoría del socialismo y del comunismo, quien la crea, para llamarlo en sentido llano, es Carlos Marx y Federico Engels. En base al estudio del sistema capitalista, la explotación del hombre por el hombre, el estudio de la sociedad capitalista, de las leyes que rigen el sistema capitalista, Carlos Marx y Federico Engels, a través de un manifiesto pequeñito que le denominaron el Manifiesto Comunista, ellos dan a conocer su teoría, su filosofía política de liberación de la clase obrera a través de la toma del poder. Pero la obra cumbre que define las leyes que rigen el sistema capitalista la escribe Carlos Marx, que se llama El Capital. El Capital. Pero Marx y Engels no formaron partido político. Quien forma un partido político y en base a sus escritos le da definición teórica, ideológica, programática y organizativa es Vladimir Ilich Uliano Lenin de Rusia. Porque en Rusia, en los años 1870, 1880 y 90, en esas décadas, había un señor llamado Jorge Plejano, mayor que Lenin, ruso, que es el que comienza a difundir las ideas marxistas en Rusia. Y habían círculos en un pueblo allí, pequeños círculos de marxistas, pero no había un partido político. Entonces Lenin escribe la obra ¿Qué hacer?, que es la que define cómo, qué es lo que queremos. Decía Lenin, ¿qué es lo que queremos los marxistas, los comunistas? Bueno, tomar el poder político. Tomar el poder político para desde el poder político hacer la grande transformación en favor de la clase obrera, del sistema capitalista, e instaurar el sistema socialista. Entonces escribió tres obras cumbre que definían la parte programática, la parte ideológica y la parte organizativa de lo que era el partido. Escribió la obra ¿Qué hacer? Escribió la obra para ese tipo de izquierdistas que estamos tratando. La enfermedad infantil en el comunismo. Y un paso adelante, dos pasos hacia atrás. Y con esos tres libros que definen qué tipo de partido. Porque para tomar el poder tenían que tener un partido, no esos grupitos. Entonces, había una lucha. ¿Qué debía hacer el partido? ¿Por qué debía luchar? ¿Por huelga para aumento de salario? ¿Huelga para arreglo de una cuneta? ¿Organizar el partido para tomar el poder? Y desde el poder hacer los cambios y resolver eso de la cuneta y de los aumentos salariales. Ahí Jorge Plejanov, que fue el primero que difundió las ideas marxistas en Rusia y que fue una especie de maestro primario de Lenin, termina rompiendo con Lenin, y cuando se forma el Partido Obrero Socialdemócrata, se dividió en dos, los bolcheviques, que lo encabezaba Lenin, y los mencheviques, Marto, y entonces Plejanov se va con los mencheviques, que eran la parte oportunista de derecha dentro del Partido Obrero Socialdemócrata. Entonces, Lenin finalmente ganó la batalla porque alcanzó el poder en Rusia. Alcanzó el poder, los bolcheviques hicieron su revolución y alcanzaron el poder. Lenin después entonces tuvo, desgraciadamente, una lucha entre dos de sus discípulos, León Trotsky,
que era un gran teórico, que fue fundador del Ejército Rojo, con el que ellos alcanzan el poder, y José Stalin, que no era tan teórico, y era teórico porque escribió grandes teorías de la guerra. Trotsky y Stalin tuvieron una gran contradicción, que Stalin, ya siendo el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y teniendo el control de hierro en Rusia, a través de un mercenario llamado Ramón Mercader, español, mandó a matar en México, porque lo sacó de Rusia a Trotsky, que era su rival, lo mandó a matar en México. ¿Qué es lo que quiero decir? Haciendo estos recuentos. Que por eso es que ustedes ven que en Brasil, en El Salvador está Nayib Bukele, en El Salvador gobernó el Frente Farabundo Martí, los sandinistas en Nicaragua, en Venezuela gobernaron, en todos los países y en los pocos que no han gobernado la izquierda, por lo menos tienen senadores, tienen diputados, tienen alcaldes. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que la izquierda no gana ni siquiera un regidor. Ustedes no lo han visto eso. Y preguntan, ¿y por qué allá él da gana? Que en Perú acaba de ganar un izquierdista radical. En Chile van a ganar, que Andy Dawaj, en un artículo que escribe hoy, asustado, dice, miren el espejo de Chile, el espejo de Brasil, el espejo de allí, que los izquierdistas están ganando, y aquí esta clase que está desacreditada, esta clase, los partidos van perdiendo, aquí va a venir esa gente y van a ganar. Aquí no van a ganar, porque con toda esta locura que usted ve, es imposible. O dice un comunista poniendo toda su energía, como si fuera debido a muerte, el arreglo de una cuneta. Para hablarlo en términos figurados, no, los comunistas luchan por llegar al poder. Porque ahí es que ellos entienden que van a lograr los objetivos. Y entonces Lenin criticó todas esas teorías. Lenin, el economicismo le llamó a lo que, a que un comunista redujera su lucha a la lucha por pequeñas cositas dentro del mismo sistema. Y Lenin decía, para estos izquierdistas que la mayoría no leen, Lenin decía que el sistema se siente a gusto, oigan esto, para que se le meta esto en la cabeza, el sistema se siente a gusto cuando usted dice que siendo un izquierdista, lo que lucha es por arreglo de cuneta, porque eso no cuestiona el sistema. Los capitalistas y los reaccionarios se ponen chivos cuando ven que hay un grupo que quiere disputarle el poder político.